esta artista argentina con esta obra que realmente es para admirar y para reflexionar. Presten atención a este Partenón de los libros prohibidos de Marta Minujín, que ya se está exhibiendo en Alemania. Esta enorme instalación, una estructura de metal que porta 100.000 ejemplares y forma parte de la nueva edición de Documenta, la célebre muestra de arte contemporáneo que se hace cada 5 años. Les cuento, tiene 70 metros de largo, 30 de ancho, 19 de alto y son 48 columnas. Y algo muy interesante para destacar de esta obra que estamos viendo es que todos los libros que están expuestos han sido censurados a través de la historia. Y cuando se desarme toda esta instalación, que todos los libros están protegidos obviamente por bolsas, porque está a la intemperie, serán distribuidos en refugios de migrantes y bibliotecas públicas de toda Europa. Esto es el arte de nuestra Marta Minujín allá en Alemania, que esto nos contaba. Es para reflexionar, para to think, to walk, and to think about life and the world, how it's now changing. Especially, everybody has to walk and read and sing.